Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender cómo realizar este hermoso punto conocido como punto waffle a crochet de manera recta. Por eso estamos haciendo esta hermosa bufanda. Es una bufanda sencilla, recta que yo estoy utilizando una, una lana que me permite o que me requiere que yo utilice un gancho del número 3. ¿Sí? Aquí ya tengo preparada la hebra para eh, empezar a hacer la muestra de lo que va a ser esta hermosa bufanda en punto waffle. Vean ustedes. Entonces, nuestra puntada es múltiplo de tres. Y es importante que nosotros le demos en el trabajo eh, la profundidad y la vista en tercera dimensión para esta, para esta puntada que queda muy, muy acolchonada, muy, muy suave, muy bonita. Y. Para que las orillas nos queden de manera recta y no se vean esas bolas que luego de repente se nos hacen a la hora de estar haciendo alguna labor. Bien, vamos a comenzar haciendo la primera vuelta, que es una vuelta de preparación. Entonces, como nuestra puntada es múltiplo de 3, vamos a montar.

A partir de aquí, nosotros vamos a empezar nuestra vuelta de preparación, que es la número uno. Y van a ser puros puntos altos. En este caso, yo voy a subir con una, dos cadenas nada más. ¿Sí? Entonces, con, con dos cadenas subo. Y empiezo. A montar o a tejer mis puntos altos si ¿sí? con las cadenas y el primero van 2 3 4 5 seis, siete, ocho, nueve, diez. 11 y 12. Aquí ya tenemos nuestra vuelta de preparación de 12 puntos altos. Fíjense bien, vamos a dar, este es el frente de nuestro trabajo. Vamos a girar porque en este momento debemos iniciar la vuelta con un punto alto en relieve. ¿Cómo lo vamos a hacer si es el primero? Fíjense bien. Aquí está nuestro gancho. Vamos a pasar el gancho rodeando el punto, empujándolo hacia enfrente. Y ahí es donde nosotros vamos a tomar la lazada y el hilo. De esta manera empujamos al punto hacia enfrente, haciendo el efecto de profundidad o de realce. Únicamente dos. A continuación hacemos un punto alto normal. Los siguientes dos puntos van a ser puntos altos en relieve. Tomamos la pasamos el gancho por el lado izquierdo del punto, empujamos al punto para poder pasar por hacia el otro lado, cargamos el gancho con una lazadita, y aquí ya tejemos nuestro punto alto de dos pasadas, una y dos. El siguiente punto es lo mismo. Lazada. Paso por el lado izquierdo del punto, hacia, pasando por atrás empujando el punto hacia enfrente. Sí, salgo del otro lado y ahí es donde yo cargo mi gancho con una lazadita. Y aquí es donde yo tejo mi punto alto y esto es un punto alto en relieve. Y esa es la secuencia que vamos a seguir durante esta vuelta. Un punto alto normal. Dos puntos altos en relieve. 1 y 2 luego un punto alto normal sí a continuación dos puntos altos en relieve Y el segundo. Muy bien. A continuación es un punto alto normal. Y el último es un punto alto en relieve que es sobre nuestras cadenas de elevación. Aquí están. 1 y 2. Y con esto tenemos nuestra vuelta de revés. Ahora vamos a hacer nuestra vuelta de derecho. ¿Sí? Subimos con dos cadenas. 1. Y damos vuelta a la labor estas dos cadenas siempre van a corresponder a todos nuestros a nuestros puntos orillos por así decirlo y continuamos de la siguiente forma lazada y hacemos punto alto en relieve así muy bien. Perfecto. Los dos siguientes puntos son puntos altos normales. Dos, muy bien. En el que sigue va un punto alto en relieve. Después continúan dos puntos altos. Esta es la secuencia que vamos a seguir en la vuelta de derecho. Punto alto en relieve, dos puntos normales. Punto alto en relieve. Recuerden, cargo el gancho. Paso por el lado izquierdo del punto para pasar por atrás del punto. Cargo el gancho. Saco la lazada. Y en ese momento estoy tejiendo un punto alto en relieve. Luego, dos puntos altos normales. Uno y dos. Bien. A continuación toca un punto alto en relieve. Y hemos llegado a la orilla. ¿Sí? Acuérdense que aquí nosotros utilizamos dos cadenas para subir: la primera que fue para ro ro rodear al, al punto, y la segunda es donde nosotros vamos a hacer un punto alto. Así de esta manera, ¿Qué? Ya se empieza a ver la forma de, de los cuadritos. Y vamos a estar repitiendo la vuelta que acabamos de hacer de revés y de derecho a todo lo largo que queramos. Ahora vamos a repetir: ¿cómo subimos dos cadenas? No es cierto, vamos a hacer la vuelta de revés. Entonces giramos la labor tenemos que hacer un punto alto en relieve. Por lo tanto, pasamos por atrás del punto o la del punto que acabamos de hacer en la vuelta anterior, cargamos el gancho, sacamos la lazada, jalamos y aquí hacemos en la primera cadena 1 y 2. Hemos hecho la cadena de elevación y al mismo tiempo Hemos hecho un punto alto en relieve. Continuamos con un punto alto normal. ¿sí? Y dos puntos altos en relieve. Esa es nuestra secuencia de las vueltas de revés. Continuamos. Un punto alto normal. Dos puntos altos en relieve. Uno. Y dos. Un punto alto normal. Dos puntos altos en relieve. Uno. Y dos. vamos llegando a la orilla un punto alto normal y cómo hacemos el punto alto el relieve sobre las cadenas las rodeamos como si fuera un punto alto así cargamos y así es como queda Bien. así es como se va viendo el revés subimos con dos cadenas giramos la labor ya ven cómo se empiezan a formar los cuadritos del waffle sí lazada sí ya hicimos el punto orillo que es el que correspondía ahora hacemos un punto alto en relieve Ahora continuamos con dos puntos altos, normal. Un punto alto en relieve. A continuación, dos puntos altos, normal. Y un punto alto en relieve. Esa es toda la secuencia que debemos seguir durante las vueltas de derecho y de revés. ¿Qué les parece? Muy sencilla, ¿verdad? Y así es como nosotros vamos haciendo. Nuestro punto guafle. Entonces hemos llegado a la orilla. Aquí tenemos la primera y aquí está la segunda cadena. En la segunda es donde nosotros tejemos nuestro punto alto. Y este es todo el chiste. Esto es todo lo que tenemos que hacer en esta puntada múltiplo de tres lo pueden hacer como este del ancho que quieran del largo que quieran sí no se les olvide suscribirse al canal si todavía no se han suscrito activen la campanilla de notificaciones para que sean los primeros en saber que ya tenemos nuevo material en el canal sí Búsquenos en nuestras redes sociales, somos Tejiendo Sueños, el del gorrito de colores, no se les olvide. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Aquí vamos a seguir tejiendo. Chao.